te haya captado la señal. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es una torre, te entiendo. ¿Estás encerrada en ese lugar? Hoy presentamos El Yalet. Francisco José Piria era el hijo varón mayor de Francisco Piria. Bonavita, autor del homicidio de uno de los hijos de Piria, vivía en la casa que está a mis espaldas. Y se pega un balazo en la sien, ¿sí?, que dice que hasta se encontró un pedazo de hueso en el suelo de la habitación. Nos encontramos en el mismo lugar donde Bonavita le quitó la vida al hijo de Francisco Piria, Pancho. Doña Adelina mandó colocar una cruz de mármol blanca que señalaría prácticamente el lugar donde se produjo el asesinato. Vamos a iniciar el encierro en el chalet del Hotel Argentina. En Piriápolis, departamento de Maldonado, se encuentra una de las ciudades con más rastros de su pasado. La Rambla de los Argentinos, construida por su fundador, Francisco Piria, nos lleva directamente a un colosal edificio. Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Piriápolis, departamento de Maldonado, a unos 100 kilómetros de la capital del Uruguay, Montevideo. Bienvenidos al Argentino Hotel. El Hotel Argentino fue inaugurado el 24 de diciembre de 1930, siendo en su momento uno de los hoteles más gigantescos de América del Sur. Este hotel fue construido por uno de los personajes más importantes del país, Francisco Piria. Mucho se sabe sobre su vida y obra, pero poco sobre la trágica muerte de uno de sus hijos, que también se llamaba Francisco Piria, quien fue asesinado a pocos kilómetros de este lugar. Francisco José Piria era el hijo varón mayor de Francisco Piria. Había nacido en julio de 1872. Estaba encargado de la bodega de Piriápolis. O sea, todo el resto de Piriápolis estaba en manos de Piria y en el orden jerárquico venía Carlos Bonavita, que era el administrador general. Lo que hoy parece un simple chalet fue la residencia de Carlos Bonavita, mano derecha de Piria, administrador general de Piriápolis, el segundo hombre más poderoso del momento. Esto era visto con recelo por Francisco, Pancho, José Piria, hijo mayor del fundador de la ciudad, quien por orden de su padre solo podía encargarse de la bodega de Piriápolis. El señor Carlos Bonavita tenía 41 años y hacía 22 años que trabajaba con Piria. O sea, entró a los 19 años a trabajar con Piria en los emprendimientos de Piriápolis. Era el administrador general de Piriápolis, o sea, era la mano derecha de Piria en todo lo que era hotelería, rambla, paseos, infraestructura de Piriápolis, obviamente exceptuando la bodega. El 10 de diciembre de 1933, tras la muerte de Francisco Piria, comienza una intensa rivalidad que acabaría en horas con la muerte de los dos. Esto culmina el 21 de enero de 1934, cuando se produce un incendio frente a lo que es la actual reserva de fauna, en una de los ramales del tren hacia las canteras. Y este había sido un verano muy seco, y en ese lugar se encuentran Bonavita y Pancho y discuten sobre la forma de apagar el incendio. Iban caminando de lado
Bonavita a la derecha de Pancho. En esa discusión, Bonavita saca el revólver y le pega un balazo en los intestinos a Pancho. Pancho hace ademán de sacar el revólver que llevaba él y ahí sí, Bonavita le dispara un segundo tiro al corazón y ahí lo mata. Y lo más interesante es que Bonavita entra a la habitación 41 del Hotel Piriápolis y, según el relato de su hermano, Bonavita se saca el saco, el chaleco, la camisa, se acuesta sobre la cama y se pega un balazo en la sien, ¿sí?, que dice que hasta se encontró un pedazo de hueso en el suelo de la habitación. Bonavita, autor del homicidio de uno de los hijos de Piria, vivía en la casa que está a mis espaldas. Luego de cometer el homicidio, vino a este lugar, caminó unos pasos y se quitó la vida. ¿Se sabe dónde fue el lugar exacto de la muerte de Pancho? Prácticamente en la zona, la viuda, doña Adelina, mandó colocar una cruz de mármol blanca que señala, que fue restaurada no hace mucho, que señalaría prácticamente el lugar donde se produjo el asesinato. El equipo de rastros pasará la noche en el chalet y luego irá al lugar preciso en el que a Pancho Piria le sería quitada su vida para tratar de registrar y documentar los rastros de su actividad paranormal. Vamos a explicar lo que tenemos fuera del chalet, que es nuestra camioneta con lo que denominamos la base. La base consta de un monitor en donde nuestros compañeros pueden monitorear todos nuestros pasos dentro de la locación. Además, vamos a monitorear el audio con micrófonos que tenemos instalados. Así, nuestros compañeros van a poder monitorear nuestros pasos dentro del chalet. Vamos a iniciar el encierro en lo que fue la casa del señor Bonavita, quien le quitó la vida a uno de los hijos de Francisco Piria y luego, a pocos metros, se suicidó. Familias, personas que vivieron en esta casa, afirman que en ella suceden hechos inexplicables, sensaciones extrañas e incluso enfermedades. Vamos a iniciar el encierro en el chalet del Hotel Argentina. Vamos a iniciar la investigación en la parte baja del chalet. Lo que ven en mi mano derecha es una grabadora digital, con un micrófono incorporado y auriculares, que me permite escuchar psicofonías en tiempo real. Recordemos que las psicofonías son voces inexplicables grabadas por equipos que tienen un rango audible mucho mayor que el oído humano. Esta casa, como dijimos, fue la casa del homicida de uno de los hijos de Francisco Piria. No solamente vivió una persona que mató a uno de los hijos de Piria, sino que también se suicidó a pocos metros de este lugar. ¿Estás arriba?
¿Hay alguien arriba? ¿Podés bajar la escalera y venir hacia mí? En este momento, la cámara número 1 capta esta esfera de luz descendiendo por la escalera. ¿Podés bajar la escalera y venir hacia mí? Al mismo tiempo, la grabadora digital graba pasos y una voz infantil que parece responder a mi pregunta. ¿Podés bajar la escalera y venir hacia mí? ¿Podés bajar? ¿O querés que suba? Bueno, vamos a subir. ¿Tincho? Sí, sí. Bueno, esto aparentemente era el cuarto de algunos de los familiares de Buenavita. ¿Querías que subiéramos? Acá estamos. Estamos en el cuarto que perteneció a alguien de tu familia. Acá arriba, desde mi punto de vista, siempre digo que el primer instrumento de un investigador de fenómenos inexplicables es su propio cuerpo. Y en este piso se siente una sensación totalmente diferente, por lo menos en lo que a mí respecta, a la planta baja. No sé, Julieta, ¿vos? Yo no creo que sea la sugestión, porque ya habíamos estado aquí y subir ahora lo sentí distinto. Siento muchos nervios. ¿Martín? Yo más que nada lo que siento es el aire, como espeso, como pesado. ¿Distinto al de abajo? Sí, totalmente. Bueno, eso sí, como más encerrado sería la descripción correcta, pero es como más pesado, más dificultad de respirar. Vamos a pasar ahora a la habitación que, según las familias que vivían en este lugar, se denunciaba la mayor actividad. Incluso era el cuarto del señor Buenavita. Se puede ver un baño. Este era su cuarto, señor Buenavita. Lo que ustedes están viendo en el medio de la habitación es el denominado SB11, que es un dispositivo que realiza un barrido de frecuencias dentro del ruido blanco y permite a las energías comunicarse. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Es como que el aire se mueve acá adentro. Sí, algo se está moviendo.
Nuevamente una voz infantil. Aparentemente, la extraña sensación que teníamos Martín, Julieta y yo era causada por algo o alguien. ¿Están en este cuarto con nosotros? ¿Están en este cuarto con nosotros? ¿A quién mandó, señor Manuita? Por increíble que parezca, en el momento que me dirijo al señor Bonavita, la voz de un hombre sale del SB-11 y dice nítidamente un apellido: Piria. ¿A quién mandó, señor Manuita? No dejaban de suceder cosas inexplicables en esta segunda planta. En el mismo momento que Julieta y Martín afirman sentir una vibración y un fuerte golpe, esta bola de luz ingresa a esta habitación. Julieta observa hacia el pasillo, y es en ese preciso instante que del SB-11 se escucha la voz de un niño. Con tanta actividad, decidí tomar el SB-11 y dirigirme al lugar en donde se había escuchado el golpe. Pero esta casa tenía otros planes. Lo que voy a usar ahora es otro dispositivo de barrido de frecuencias que se llama SB7. Realiza el mismo barrido de frecuencias que el SB-11, pero en FM. El SB-11, sin razón aparente, dejó de funcionar, por lo que opté por tomar el SB-7 e ir al lugar donde se había escuchado el golpe. Pero observen lo que pasó a continuación. Bueno. ¿Lo apagaste tú o se apagó? No, se trancó en el 91.6. Igual que en SB-11. Me deshabilita los dispositivos. No funcionan como deben funcionar. Miren, lo mismo que el SB-11. Miren, está haciendo el barrido, pero no sale el audio. Y miren que la batería está llena, no es un tema de baterías. Evidentemente, si hay una entidad acá, no está queriendo comunicarse. Bien. Creo que si hay algo en este lugar, evidentemente no está con ánimo de comunicar nada. Ni que por estos medios, por lo menos, sepamos que está. Culminamos la investigación en el chalet del Hotel Argentino.
Este lugar nos había demostrado que aún no olvida parte de la historia que lo involucra. Pero aún quedaba un lugar por investigar. El lugar exacto donde mataron al hijo de Francisco Piria, Pancho. Martín y yo nos dirigimos a investigar la cruz. Nos encontramos en el mismo lugar donde Bonavita le quitó la vida al hijo de Francisco Piria, Pancho. Es una sensación como que no estamos solos. ¡Mirá! ¡Martín! En este momento grabamos una de las evidencias más increíbles de todas las investigaciones de rastros. No se muevan de ahí, porque en el próximo bloque hay más rastros en busca de lo paranormal. Nos encontramos en el mismo lugar donde Bonavita le quitó la vida al hijo de Francisco Piria, Pancho. En este lugar se instaló una cruz recordando aquel momento. Algunas teorías de lo paranormal afirman que los lugares donde sucedieron homicidios como este fluye una energía muy especial, distinta. Vamos a intentar documentar y registrar algún rastro de actividad paranormal. La noche está realmente muy fría, por eso me ven con este gorro. Está Martín filmando. Y esta cruz está perdida prácticamente en una maleza muy espesa, ya que realmente no está cuidada como podíamos imaginar. Recuerden que estamos en oscuridad absoluta y estamos viendo a través de los LEDs infrarrojos. Ustedes ven con bastante claridad, pero nosotros no vemos prácticamente nada. Incluso les podemos mostrar, apagando Martín el Nightshot Plus, la visión infrarroja, qué es lo que vemos. Prácticamente oscuridad absoluta. Bueno, ahora estamos llegando al lugar donde está la cruz. Como les digo, está prácticamente perdida entre la maleza. Se puede escuchar algún auto o algún camión porque estamos cerca de una ruta. Y estoy visualizando con mi cámara donde está la cruz. Un frío muy intenso. Y la vibra en este lugar se siente totalmente diferente. Incluso la temperatura parece descender. La luz que pueden ver al fondo es una cámara que el equipo de producción colocó durante el día y que va a estar haciendo un plano más general de la investigación. No veo prácticamente nada. Se ve una fecha. Bien. Vamos a dejar esta cámara fija porque el lugar es muy reducido y vamos a tener dos planos, que es este, el de la otra cámara y además el de Martín. Este fue el lugar donde Bonavita, como les decía, de dos disparos le quitó la vida a Pancho Piria, el hijo, uno de los hijos de Francisco Piria. Como les decía, la temperatura en este lugar se siente incluso, además de ser una noche muy fría, más fría aún. Lo primero
que vamos a hacer es encender este detector de campos electromagnéticos para ver si hay alguna medición. Recuerden que el electromagnetismo está directamente vinculado con las manifestaciones paranormales. No sé si la cámara lo puede ver, lo llegás a ver, Martín. Acércalo un poquito más. Sí. Está en cero, ¿no? Está en cero. Vamos a colocar esto sobre la base de la cruz. No logro ver bien. Mirá, recién marcó un 1. Sí, sí. Mirálo. Estaba en cero, ¿eh? Lo que ven abajo es la temperatura. Ahí está marcando un campo electromagnético. Y está bajando los grados también. Como vieron, el detector no marcaba prácticamente nada, absolutamente nada. Y miren la temperatura, ¿eh? Fue cuando la coloqué en la cruz. Recuerden que dijimos que en este lugar lo que mide es la temperatura ambiente. Miren cómo desciende. En este lugar hace aún más frío que en el ambiente. Está detectando campos electromagnéticos el detector, que es uno de los primeros indicios de que puede estar sucediendo algo inexplicable en este lugar, que fue el lugar del homicidio del hijo de Francisco Piria. Además de que, como sabemos, la simbología que tiene una cruz puede ser muy importante en el tema de las manifestaciones. Si hay algún tipo de energía cerca de nosotros que esté manipulando la temperatura y los campos electromagnéticos, puede hacer variar además de la temperatura los campos. Subió a 2. Ustedes vieron que no está en el mismo lugar y lo está haciendo variar. En el momento que pedí que varíe el campo electromagnético, varió. Ustedes ven que está en el mismo lugar que lo colocamos al principio. ¿Puede, para decirnos que está acá con nosotros y que sabe que estamos en el lugar donde fue el homicidio, hacerlo subir un punto más? ¿Lo puede hacer subir a 0,3? Acérquese más. Quizás para corroborar esto, no solamente tenemos este detector de campo, sino que tenemos este, que a diferencia del Melmeter, que es el que ustedes están viendo, también detecta campos, pero enciende una luz. Les vuelvo a decir, les pido disculpas si me cuesta hablar, hace mucho frío y en este lugar es más frío aún. Lo voy a colocar al lado de este, que está detectando campos. Ahora hay 2 aparatos más que puede tomar energía y utilizar para comunicarse. Si hay algo o alguien cerca, ¿puede acercarse a este aparato y hacerlo sonar? Tiene 2 aparatos en la base de la cruz que puede utilizar para comunicarse. Uno que hace ruido y otro que puede variar la medición de los campos electromagnéticos. Martín, pásame la cámara, pásame la grabadora. Lo que me llama bastante la atención es que en este lugar particularmente la temperatura cada vez está más baja. El detector quedó y la temperatura sigue descendiendo, como ustedes podían ver. Estaba en 9 grados, ya está en 8. ¡Miren el 3! ¡Miren el 3! Hoy pedimos que subiera a 3 si estaba con nosotros. Quedó en 2. Ahí está en 3 de vuelta. Ahí está en 3. Vamos a decir que la variación de los campos no es normal. Es decir, se detecta el campo electromagnético, se marca la medición, pero que varíe, y al pedido nuestro, es muy extraño. ¿Puede, para decirnos que está acá con nosotros y que sabe que estamos en el lugar donde fue el homicidio, hacerlo subir un punto más?
¿Lo puede hacer subir a 0,3? Acérquese más. En 9 grados, ya está en 8. Miren, miren el 3. Miren el 3. Ahí están 3. Otra vez en 3. Hoy le pedí si podía hacer un esfuerzo y marcar un 3 para decir que estaba acá. Descartamos plenamente que sea el acercamiento de la cámara lo que produce los cambios en la medición de los campos electromagnéticos, ya que esto podría explicar el aumento en la medición, pero no el hecho de que ésta se mantenga, ya que la cámara debería estar siempre a la misma distancia. Y como ustedes lo ven, eso no sucede. ¿Cómo estás, Martín? Con mucho frío. Con mucho frío, pero igual con una sensación extraña. Es una sensación como que no estamos solos. Sí, me siento igual. Vamos a hacer esto. Voy a dejar la grabadora digital entre estos dos dispositivos. Y vamos a usar en este lugar que tiene una energía tan especial el SB7 y luego el SB11. ¡Ignacio! Te juro que dijo Ignacio. Pero no estoy seguro. Me pareció escuchar una voz muy clara. Me pareció decir algo. Como ustedes pueden ver, no hay voces. Hace varias veces el barrido de frecuencias y no salen voces. Y hace unos segundos escuchamos la voz de un hombre. ¡Ignacio! ¡De vuelta, lo mismo! ¡Ignacio! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Martín! En el mismo momento que salió Ignacio, o salió una voz parecida de un hombre diciendo algo, en el mismo momento que salió la voz de un hombre diciendo algo, el detector, mirá, Martín. Sentir lo que estamos sintiendo en este momento. Los campos electromagnéticos subieron, ustedes lo vieron. Y está saliendo la voz en reiteradas, está saliendo la voz en reiteradas ocasiones. Que es la misma voz de un hombre. En este momento, grabamos una de las evidencias más increíbles de todas las investigaciones de rastros. No olviden que estamos en el lugar donde se cometió un asesinato. ¿Será esta la voz del mismísimo Pancho Piria? La cámara se está moviendo, Martín, mirá. Te juro que vi que se movió la cámara.
viendo la cámara o está detrás de la cámara aquella que estamos mirando ahora? ¡Decilo! ¡No! ¡No! ¡Decilo! ¡No! ¡Decilo! ¿Hay algo alrededor nuestro que no llegó hasta nosotros, pero que está alrededor? ¿Viste que no es una voz de hombre ahora? No, ahora cambió. Es una voz de mujer. Todo lo que está pasando en este lugar es inexplicable. Que algo se mueva o que mueva la cámara. Que salgan voces de un hombre y luego de una mujer, que nos contesten de forma inteligente lo que se siente en este lugar, la variación de los campos electromagnéticos. No es normal. Otra vez a 5, mirá. ¡Mirá! ¡Soy yo, dijo! ¡Fui yo! ¡Otra vez a 5, mirá! ¡Mirá! ¡5, mirá! Esto es increíble lo que se siente acá. Es increíble lo que se siente. Bueno. Nos vamos a ir. Vamos, vamos. Sea lo que sea que haya estado con nosotros, le queremos agradecer. O lo que está con nosotros. Y vamos a dejar este lugar en paz. Como debe estar. Martín, quiero que la gente sepa recién, sin irnos de aquí, ni hace 10 segundos, lo que sentís en este lugar ahora. Siento como que todo el tiempo estuvimos acompañados y... Pero por sobre todas las cosas, como que al principio no le daba la energía para poder comunicarse. Y después de un momento como que pudo agarrar energía de algún lado, no sé si nuestra tal vez, pero se sintió todo el tiempo esa presencia acá. Después de ese momento. Bueno. Yo por mi parte, muchas sensaciones. Los cambios de campos electromagnéticos, los descensos de temperatura, las sensaciones que, como decía Martín, tuvimos, las voces inexplicables. Y las cosas que todavía no vimos porque no hemos hecho el trabajo de postproducción, en donde se ve mucho. Muchas cosas que suceden que en el momento no las percibimos. Lo que les podemos contar ahora, en este momento, que acabamos de terminar la experiencia, es que en este lugar hay una energía muy, muy, muy fuerte. Y que lo que se siente y se vive haciendo este tipo de experiencias en lugares como este es totalmente inexplicable y ojalá lo hayamos podido hacer pasar la pantalla. Vamos a retirar nuestras cosas y a dejar en paz este lugar como debe estar.